Su frío. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una transmisión más de esta su página de Moonrablog 2.0 y Moonrablog en YouTube. Váyanme tirando para ir a compartir, amigos, en sus grupos, en sus perfiles. 1500 compartidas para dar inicio. 1500 compartidas, 2000 reacciones, 3000 comentarios, amigos. 3000 compartidas, reto final. Gente de YouTube, tírenme para ir a compartir el link. Se los voy a agradecer muchísimo. 350 reacciones esta noche, amigos, en YouTube. Tírenme para ir yo. Vamos a llegar al reto de esta noche bien especial, amigos, con luna llena, creo que es. Y una noche bien especial para mí porque, pues bueno, hoy voy a tener la oportunidad de juntar a Juanita con la niña bruja, amigos. Dos personas, dos seres humanos que, bueno, nacieron con un don especial. Así es que tírenme parillo a compartir. Quien guste, quiera y pueda, amigos, apoyar con sus donaciones de estrellas, se los voy a agradecer muchísimo. Ya saben que a quien le aparezcan las florecitas en Facebook, píquenle ahí, son estrellas completamente gratis. Así es que quien guste apoyar a Moonrablog, amigos, déjenle caer piquetes ahí a las florecitas. Y quien guste, quiera y pueda, se los voy a agradecer un montón sus donaciones de estrellas. No hemos activado la barrita de la fiesta de estrellas. En YouTube está abierto el super chat, amigos. A ver si no nos vamos en blanco. Ya está aquí Juanita. Ahorita se las voy a presentar. Bajó la temperatura. No sé por qué, amigos. No sé por qué. Otra vez con lo de enigmas. Está activa la barrita de la fiesta de estrellas, amigos. Se activó la barrita de la fiesta de estrellas. No sé quién me la activó, pero me la activaron con florecitas. Tírenme parillo a reventarla. Tírenme parillo a reventarla esta noche. Creo que una noche bien especial, amigos. Una noche especial. Tírenme parillo a reventar esa barrita de la fiesta de estrellas. 4 minutos y medio, amigos. 4 minutos y medio para reventar esa fiesta de estrellas. Se los voy a agradecer un montón. Voy saludando mientras me ayudan a compartir. Vicky Cárdenas, gracias por tu donación de estrellas. Y mientras me ayudan los que quieran y los que puedan. Gracias, Juan y Yadiras, por tu donación de estrellas. A reventar esa fiesta de estrellas, amigos. Carmen Palma, saluditos. Señora Lourdes, saludos. Juan y saluditos. Maricruz, saluditos. Dulce Marín, gracias por tu donación de estrellas. Charito, saluditos. Nelson, saludos. Vianey, saludos. Dalia López, saludos. Charito, saludos. Norman Paro, saluditos. Javiera, saludos. Graciela Roque, saluditos. Teacher, thank you very much, teacher, por su donación de estrellas. Juani, gracias por tu donación de estrellas. Leti Soriano, saluditos. Anat, saludos. Angelita Rodríguez, saluditos. Sandra Gómez, saludos. Gabriel Vega, saluditos. José Erazo, saludos. Inés, gracias por tu donación de estrellas. Muchísimas, muchísimas gracias. Maya, saludos. Janica, saluditos. Fabiola Olvera, saludos. Patito, saludos. Gracias, Ojos Mazatlecos, por tu donación de estrellas. Ahí me dieron unos puchones en la fiesta de estrellas, amigos. Quedan 3 minutos. Gracias, Jesús Ortega. Muchísimas gracias, carnal, por tu donación de estrellas. Me superayudas un montón. Muchísimas, muchísimas gracias. Hoy se dejaron caer los angelotes de MB. Amiguita Mari, muchísimas gracias por su donación de estrellas. Raque Marce, muchísimas gracias. Anselma Castillo, gracias por compartir. Mónica, saludos. Jack
Jackie, gracias por tu donación de estrellas. Muchísimas gracias, Jackie. Gla, saluditos. Gaby Almazán, saludos. Rosa Cordero, saludos. Alida Tapia, saluditos. Patricia Seco, gracias por tu donación de estrellas. Alexa, saluditos. César Benítez, saludos. Se me pasan en YouTube, se me pasan. Cora, saludos, se me pasan los comentarios. Ofelia Hernández, saluditos. Compa David, saluditos. Leslie, saludos. Nelson Orellana, saluditos. Amiguita Mari, muchísimas gracias por su donación de estrellas. Mil, mil gracias. Patricia Campos, gracias. José Vargas, saluditos. Jorge Pérez, saludos. Blanquita Mengíbar, muchísimas gracias por tu donación de estrellas. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, amigos. Marta, Evelyn, gracias por su donación de estrellas. Gracias de todo corazón. Gracias, gracias por ver ese apoyo, amigos, ver ese apoyo que ustedes nos brindan. Digo, nos brindan porque hoy no vengo solo, hoy vengo con Juanita, amigos. Muchísimas, muchísimas gracias por hacernos sentir ese cariño de todos ustedes, ese apoyo hacia nosotros. La mera neta, pues muchísimas, muchísimas gracias. Liliana Mendoza, saluditos. Patricia, saludos. Nancy, saludos. David Lucero, saludos. Nidia, saludos. Vanessa Ortiz, gracias por tu donación de estrellas. Amiguita Mari, muchísimas gracias por su donación de estrellas. Compa Robert, saludos. Nelson, saludos. Blanquita Lozano, gracias, saludos a Chicago. David Gutiérrez, saludos. Violeta Oviedo, saluditos. Lisbeth, saluditos. Belén Juárez, saluditos. Aritza García, saluditos. Nacho Pilo, saludos. Maribel, gracias Maribel por tu donación de estrellas. Maribel Sánchez, muchísimas, muchísimas gracias. Daisy Khan, saludito a Monterrey. Minerva Barajas, saludos. Violeta Oviedo, saluditos. Gabriela Alejandra, saludos. Maribel, gracias por tu donación de estrellas. Sabina Parra, saludos. Jessy, gracias por tu donación de estrellas. Lupita Ortiz, saluditos. Minerva, saluditos, muchas gracias Maribel, otra vez mil, mil gracias por sus donaciones de estrellas, por todo el apoyo. María Ticera, saludos. Minerva Barajas, Ruth Fuentes, saluditos. Jesús Ortega, gracias carnal, gracias, gracias por tu donación de estrellas. Aguilar Aguilar, saluditos, gracias Maribel, mil, mil gracias otra vez. Blanca Madera, saludos. Lizeth Chavarría, José Erazo, compa Juanito, saluditos. Flor Salvaje, saludos. Félix Amaya, saludos. Verónica López, saludos. Marichuy, amigos, 1500 compartidas, 1500 compartidas, damos inicio, vamos a reventarla. Liliana Ramírez, gracias. Magda Rodríguez, gracias. Jackie Gómez, saluditos, gracias a todos los que están compartiendo. Déjenme su reacción, vamos por 2000 reacciones, amigos. Vamos a reventarla esta noche. Creo que es una noche bien especial. Gracias, Juani. Muchísimas gracias a todos de todo corazón, amigos. Es una noche especial. Así es que vamos a reventarla. Yo, en cuanto me digan que estamos en las 1500 compartidas, amigos, yo me arranco. Camacho, Camacho, saludos a Guatabampo, Sonora. Guatabampo, saludos a toda la banderola de Sonora. Rubén del Real, saluditos a Valparaíso. Indian Arrieta, Jalisco. Bueno, saludos. Saluditos. Sobeida, la luna se ve bien perra, está bien perrísima la luna. Rosa Carrales, saludos. Ami Alonso, gracias por compartir. Isi García, saludos. José Ramírez, saludos. Mónica Graciela, saludos. Juana Ávila, saluditos. Amigos, Paula, gracias por tu donación en el superchat. Muchísimas gracias, gracias. Por no dejar, miren, blanco en el superchat. Muchísimas gracias, amigos. Gracias en el superchat. También pueden apoyar ahí quien guste, quiera y pueda, amigos. No van la mitad de las reacciones, amigos, de las personas que están conectadas. Tírenme parillo. Ya llegamos a las 1500. Ok. Tírenme parillo, amigos, a dejar su reacción. Vamos por 2000 reacciones. 2000 reacciones, 3000 compartidas, 3000 comentarios. Pregunten, comenten, vamos a darle, amigos. Vicky, a ustedes no les cuesta absolutamente nada y a mí me ayudan un montón, amigos, con sus reacciones, con sus comentarios y con sus compartidas. Así es que vamos a reventarla. Voy a presentar a Juanita por acá, amigos. Voy a voltear un poquito. Buenas noches, Juanita, ¿cómo andas? Buenas noches, pues bien contenta. Estoy emocionada hoy porque es un día
pues muy especial para mí. Por fin se va a dar esto que tanto la gente nos pedía, estar por fin reunidas con la niña. Tengo mucho frío. Yo también, Juanita. De hecho, la temperatura, tengo mis manillas porque hace bastante frío, gente, para que no les diga, tengo mucho frío, la verdad. No estaba así de frío, la verdad, no estaba así de frío, bajó mucho la temperatura. Bajó ahorita, sí. La luna subió, porque de hecho cuando venimos la luna estaba así bajita y empezó a subir, a subir, a subir. Ajá. Entonces, eso es muy bueno y pues estoy contenta. Traigo muchos regalos para la pequeña y pues sobre todo quiero verla, platicar con ella, ver qué tanto... Ay, no sé, estoy muy emocionada, muy, muy emocionada. Quiero verla, quiero hablar con ella, platicar. Se siente una energía muy bonita cuando transmiten. No la he visto, la vi en una retransmisión, la verdad, te soy honesta. Pero la energía se siente muy limpia, entonces es muy pequeña. Y lo que yo quiero es darle cosas para que se proteja, ayudarla sobre todo y enseñarla si ella quiere. Ok, Juanita, ¿puedo ver más o menos ahí la canasta de lo que traes? Miren, ahí trae regalos, Juanita, amigos. Tengo muchos regalos. Ahí si quieres, ahí, así no le muevas, Juanita, okay. Ahí trae regalos, Juanita. Sorpresa. Obviamente regalos de bruja, amigos. Regalo de bruja. Amigos, traigo también un mazo. Esto, Juanita. Es muy especial, mira. Ese es... Porque viene muy preparado, muy bien preparado para ella, la verdad. Es una niña, pero tiene que estar muy protegida. Ahí está, pues también le trae una protección. Juanita, muchísimas gracias, Juanita. Yo traigo, amigos, esa bolsita que ustedes ven. La mandó una seguidora vecina de mi pueblo, que no quiere que diga su nombre. Y le mandaron un sobrecito. Que pues bueno, así como lo mandaron, así yo lo traigo. Y pues espero pues les gusten. Yo creo que se va a poner contenta Juanita con todo. Regalero. Yo creo que sí. Regalero yo porque... Creo que sí, ojalá, porque no deja de ser una niña. Y es no que Juanita tiene una, como tú dices, tiene una vibra, tiene una energía bien bonita, bien chida. Entonces, pues vamos a ver qué onda, ¿verdad? ¿Está lista, Juanita? Sí, 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 yo estoy más que puesta. Yo agarro mi canasta y nos vamos. Ok, vamos a darle, amigos, vamos a darle. Recuerden, espero encontrarla con su túnica que le regalé, Juanita. Le regalé una túnica. Le regalé una túnica, okay. y espero encontrarla con la túnica, amigos. Vamos a darle... Vamos a reventarla, amigos. Quien guste, quiere y pueda apoyar durante toda la transmisión, lo puede hacer. Déjenme su reacción. Dale derecho, Juanita. Déjenme su reaccioncita. Déjenme su comentario. Y déjenme su compartida. Gracias, Liliana Ramírez. Gracias por tu donación. Gracias por ese verdecito en el super chat. Y la de Juanita también está bien perra, la de Juanita. Está bien. ¿Te reíste tú, Juanita, o escuché una risa? Escuché una risa, yo también paso, hasta levanté la cabeza. No, yo no me reí. Para la derecha, Juanita. ¿Hacia acá? Juanita, antes de llegar, espérate, no te pregunté, tu página. Ok, mi página es Bruja Juanita la Hijada de la Muerte, única página, ya lo saben. Número de teléfono, +52 464 205 6956. +52 464 205 6956. Ahí está, amigos, para quien quiera contactar a Juanita para cualquier cosa. Ahí sí, échale para allá, Juanita. Sí, aquí. Ahí está su número de teléfono. Ahí está, le está poniendo la moderación, amigos. Vamos a... Sí, escuché la risa. Pensé que había sido tú, Juanita. No, mi risa es diferente. Sí, pensé que... Es diferente, yo por eso levanté la cabeza porque dije... Pensé que había sido tú. No, no, no. Pero vamos a darle, amigos. Vamos a reventarla. Y sus reacciones, dejen su reacción. Juanita, ¿es ahí? Ah, no manches. A ver, inga su máquina. Chale. Qué mal pedo, Juanita.
Tenemos mala suerte a la madre. Imagínate. ¿Eh? No va a estar, no manches. ¿Qué rollo? Amigos, vean. ¿Es aquí, Juanita? ¿Es aquí donde ella trabaja? ¿Sí? Oh, qué mala suerte. No hay nadie. ¿No la peinamos? ¿Qué? Nos vamos a ir como vinimos. Nos vamos a ir, sí, con los regalos, con... con todo. Pero sí es aquí, amigos. Sí, yo estoy seguro que es aquí. ¿Mande? ¿Estás seguro que es aquí? ¡Uy! ¡Ay, cabrón! Escuché algo. ¿Tú la traes? Es ella, Juanita. Viene jugando, Juanita. Es una niña. Ay, es que es una niña. Viene jugando con los custodios, mira. No mames, Juanita, te ganas de llorar, ¿verdad? Ay, es que es una niña. No deja de ser niña. A pesar de todo, no deja de ser niña. Y es algo muy difícil para nosotros. Hola. Hola. Se nos dio. Venía jugando. No manches, Juanita. Es que no deja de ser una niña. No deja de ser una niña. No manches. Venía jugando con ellos. Con sus custodios, Juanita. Pues sí, no deja de ser niña, ¿verdad? Hola, Naomi, ¿cómo estás? Pensé que no te íbamos a encontrar, o bueno, no te encontramos, no, llegamos y no te vimos, y pensé que no ibas a venir. Lo siento, es que se me hizo un poco tarde. ¿Se te hizo tarde? Sí. Ok, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, también. Porque no he tenido mucho trabajo. ¿No has tenido mucho trabajo? No. Ah, ok. Oye, Naomi, ¿te acuerdas que te dije que te iba a presentar a una amiga mía que, igual que tú, nació con el don? Sí. Pues aquí viene conmigo. Es Juanita. Ella es Juanita. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿me puedo acercar? Sí. Sí, dale, Juanita, dale. Traje algo, es pequeño, pero te lo traigo con mucho cariño. La verdad, Munra me ha hablado mucho de ti y yo tenía muchas ganas de conocerte. Te voy a dar un abrazo. ¿Cómo estás? Bien. Estoy muy contenta de conocerte, la verdad. Muy feliz de estar aquí, de conocerte por fin, conocer esta gran pequeña. Me has escuchado mucho hablar de ti. La verdad estoy feliz, estoy muy contenta, estoy emocionada de por fin conocer a alguien. Se trae la tónica. Alguien así como tú, de especial, sí, que tiene ese don, que tiene esa energía tan bonita que se siente. Se siente una energía tan bonita, amiga, del que tú puedes. Sí, Juanita, ya me di cuenta. Tenía muchas ganas de conocerte, es que pues este muchacho me habla mucho de ti. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Ay, qué emoción. Y tú dime, ¿cuándo descubriste que tenías este don? ¿A los cuántos años? ¿Cómo fue? A ver, platícame. Me voy a poner un poco a tu nivel, no pasa nada, quédate ahí. Yo lo descubrí como a los 5 o 6 años. ¡Yo también! Ay, ¡Yo igual a esa edad! Pero ¿sabes algo? A mí me daba mucho miedo. ¿A mí también? Sí, a mí me daba mucho miedo porque yo veía y me hablaban y yo no sabía si eran reales o no, si eran humanos o no eran humanos. Yo me confundía mucho. Sí, a mí también me daba miedo, porque me daba miedo porque pues yo veía personas y decía que si eran buenas o no, no sabía. O eran malas, yo también, a mí me pasaba lo mismo, me pasaba exactamente lo mismo. Pero ¿sabes algo? Que todavía eres muy pequeña y todavía nosotros tenemos este don desde que nacemos hasta que morimos y tenemos la oportunidad de toda nuestra vida, pues ir subiendo cada vez más nuestra energía. Y si tú quieres, si tú me permites, yo te puedo ayudar. ¿Sí?
yo te puedo ayudar, porque yo igual que tú, a esa misma edad yo sentía y veía cosas, no sabía por dónde, quiénes eran, si eran buenos, si eran malos, y pues ahorita ya puedo saberlo, ya puedo saberlo. ¿Pero vas a trabajar? Sí, es que como te digo, no tengo mucho trabajo, solo tengo, pues, voy a hacer este pequeño trabajo. Ok. Entonces, ¿te dejo trabajar? Y después podemos hacer algo juntas. ¿O por qué no lo hacen de una vez? Lo hacemos juntas. ¿Le ayudo? ¿Quieres que te ayude? ¿Qué quieres hacer junto con ella, Juanita? Mira, ella es muy pequeña, pero su energía es muy limpia. Y quiero hacer algo que sea acorde a ella. Ajá. ¿Qué te parece si hacemos una invocación? Hacemos un pequeño ritual para la gente que está necesitada, para la gente enferma. ¿Te parece bien? Sí. Porque la energía de ella es muy linda, es muy transparente. Entonces vamos a hacer un ritual para la gente que está enferma, la gente que necesita ayuda, que necesita oraciones. ¿Cómo ves? Ok. Nada más, Juanita, antes de eso, porfa, ¿se lo puedes dar? Claro que sí. Va un sobre y van regalos. Ok. Que, Naomi, te enviaron dos personas. Si quieres, salte un poquito para que no estés... te enviaron... unas personas, pero no llores. Ay, hermosa. Otra vez me van a ver. Ay, hermosa. Con mucho cariño, la gente te lo manda con mucho cariño. Ábrela. Bueno, lo de arriba es un sobre, Naomi. Te lo envió una persona, ahí le puse su nombre. Muchas gracias para Jessy, que me envió este pequeño regalo con mucho cariño. Pero sácalo, hija, pa que no haya problema, sácalo. Y ojalá te ayuden. Ay, muchas gracias, si me hacía falta. No tenía mucho trabajo. Y pues la verdad sí me hacía mucha falta dinero. No, pues ojalá te ayude. Ojalá te ayude. Muchas gracias. Que Diosito la bendiga siempre, en todos momentos y lugares. Gracias, Naomi. Puedes sacar también lo que está en esa otra bolsa. Son muchas cosas. ¡Ay, qué bonita! Está muy linda. Nunca había tenido algo así. ¡Ay, qué bonita! Ay, muchas gracias. Bueno, la persona que te mandó eso no quiere que no quiso que supieras quién era, pero me dijo que te lo mandaba con todo el corazón. Y que ojalá te gustaran. Sí, ¿sale? Muchas gracias, me encantó. Yo no abrí nada, así te lo traje como me lo dieron. Ah, muchas gracias. Pues yo creo que no me queda a mí, pero se lo puedo regalar a mi mamá y va a estar muy feliz y se lo regalo. Ok. Tú sabes lo que haces, hija, tú sabes lo que haces. Ah, es que es como el conjuntito, ¿verdad? Y el otro más bien es como un top, Juanita. Ay, qué bonito. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues si quieres, guarda las cosas, ajá, guárdalas. Sí. Y si quieren hacer eso, Juanita, ajá, para no entretenerla. Sí, porque ella tiene mucho trabajo. Pues ella tiene que hacer sus cosas. Entonces, Juanita, ¿quieres hacer con ella? Sí, vamos a hacer un ritual. Bueno, la voy a, no a enseñar, a guiar.
se llama guía. La voy a guiar para hacer un ritual para todas las personas pues que están enfermas, todas las personas que necesitan apoyo, que necesitan ayuda. En estos momentos, desgraciadamente, hay muchísima gente enferma. Mucha gente está enferma. Entonces, pues voy a guiarla a ella esta noche. Si ¿quieres hacerlo, Naomi? Sí. ¿Sí? Entonces, sí. Lo podemos hacer. Podemos hacer, ¿cómo ves si tú eres más pequeña, igual eres un ser de luz? Uh-huh. Puedes hacer el inicio, puedes abrir un portal y yo continúo con lo demás, con lo más fuerte. Ok, como ustedes digan. Okay. Amigos, van a hacer un pequeño ritual para todas las personas pues que están pasando un momento complicado en sus vidas, que están pasando, amigos, perdón si de repente se me quebra la boya. Yo soy bien pinche chillón, amigos. Yo soy bien pinche chillón. Ay, me disculparán. A mí se me cierra la garganta de ver estas cosas, de sentir la energía. Si ustedes pudieran sentir la energía de esta pequeña, pues me pudieran entender un poquito más, ¿verdad? La energía de Juanita también es muy, muy chida. Es una energía muy chida. Entonces, tener estas dos energías aquí, para mí es algo bien especial. Entonces van a hacer juntas ese ritual, van a pedir por esas personas que están pasando por un mal momento, ¿va? Y ojalá pues les pueda en algo ayudar para todas esas personas que están poquito enfermas y pues pedir por ellas. O que tal vez están pasando por alguna. Me cayó. De Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. En el nombre de mi Santísima Muerte, esta noche estamos aquí presentes, Madre Santísima, para que nos ayudes y nos protejas, para que este día te pedimos por todos. Rosa, se le ve bien bonita la túnica. Mal, por todas esas almas, por todas esas personas que necesitan de nuestro apoyo, en el nombre de mi Santísima Muerte. En este portal que se ha abierto hoy por este pequeño gran ser de luz, yo invoco a mi Madre Santísima para que, así como ayuda a los vivos y a los muertos, nos ayude a nosotros hoy en este día. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te pedimos, Padre Santísimo, por todas y cada una de las almas que necesitan ayuda en estos momentos, todas esas personas vivas y no vivas, que necesitan de nuestra ayuda, que están enfermos, todas esas personas que están enfermos, que requieren alguna ayuda de nosotros, te pedimos, Madre Santísima, que nos des esa posibilidad el día de hoy de sanar con tu gran poder, con el poder de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por el poder de 3x3, activamos nuestra energía, que nuestra energía empiece a fluir, para que con la ayuda de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, las personas alcancen la sanación en este día. Todas y cada una de las personas que están hoy aquí presentes por medio de esa pantalla, sean sanadas de cualquier dolor, de cualquier mal, que cualquier persona, cualquier familiar energéticamente ligados a ellos, sean sanados hoy en este día. Te lo pido, Padre Santísimo, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por el poder de mi Santísima Muerte, por el poder de los arcángeles, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el nombre de mi Santísima Muerte, que hoy en esta noche sean liberadas todas las almas de las penas, del sufrimiento, del dolor, de la tristeza que los llama, que los agoniza. Te pido, Madre Santísima, que los liberes, que los liberes, que los liberes de ese mal, de ese daño, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por el poder de mi Santísima Muerte, para que todos y cada uno de las personas que están presentes y por medio de la televisión, por medio de los aparatos electrónicos que nos están viendo hoy en este día, sean sanados. Así sea, así sea, así sea, por el poder de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amigos, veo que la niña se tambalea, que nos ayude. No sé si esté pasando algo con ella, no quiero interrumpir. Para que entre nosotras y con nuestra energía
que fluya en este círculo protector para que las almas se recuperen, para que los seres vivos fluyan nuevamente, para que sean sanados de ese dolor, de esas tristezas, de esas angustias. Te pedimos, Madre Santísima, por ellos, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así sea, así sea, así sea, por el poder de tres veces tres. Naomi, ¿estás bien? Santísima muerte, por el poder de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Juanita, Juanita, la, Juan. Está bien, déjala, 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 déjala. Te voy a pasar de mi energía, ¿sale? Amigos, yo les tenía no la veía bien, se estaba tambaleando. Es completamente normal. No sé si por bueno, ahorita que nos explique Juanita, ¿por qué puedo pasar esto? Me voy a poner a tu altura. Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por el poder de mi santísima muerte. Yo llamo a mi energía, hago fluir mi energía para que por medio de mí, Naomi, sea llena de energía. Mi energía fluya de mi cuerpo hacia el cuerpo de Naomi. En el nombre de mi santísima muerte, por el poder de mi Madre Santísima, que mi energía empiece a fluir hacia ella, por sus manos, por sus brazos, hasta su cabeza. Y baja y recorra todo su cuerpo, todos sus pies, para que ella pueda elevarse, para que ella pueda sentir la energía, la fuerza que vibra en mí, que sale de mí hacia ella. Que mi Madre Santísima me tome a mí como un instrumento de sanación para ella. Y yo, Juanita, dono voluntariamente mi energía para Naomi. Esa energía que la va a levantar, que la va a hacer fluir. Esa energía que la va a elevar, esa energía que la va a sanar, energía que le va a dar paz, tranquilidad. Que va a llenar su cuerpo de vitalidad, de ese brillo nuevamente. Vean que, la va a elevar en el nombre de mi santísima muerte, en el nombre de mi santa muerte. Así sea, así sea, así sea, por el poder de mi santísima muerte. Siente cómo empieza a fluir mi energía a través de tus manos, hacia tu cabeza y fluye por todo tu cuerpo. ¿Ya se puede levantar, Juanita? Sí. ¿Sí se puede levantar? Bueno, no quiero interrumpir, amigos. Dame chance de hablar con ella. Ok, está bien. No mames, amigos. No mames lo que acabo de ver. No mames, no seas mamón, no te pases. Necesito respetar, amigos. Escuchen. ¿Puedo grabar? Espérame. ¿Puedo grabar? Sí, puedes ya grabar, pero es que... ¿Qué? Sí, se elevó. ¿Sale? No puedes mostrar, sí la vi. Mostrar todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros tenemos y podemos hacer, es algo que tú no puedes mostrar siempre. ¿Sale? Debes salvaguardarte tú, debes salvaguardar tu energía vital, porque es energía vital lo que tú desgastas. No es momento de que vueles, no ahorita. Sale, yo sé que la energía fue muy fuerte, yo sé que la energía te dio ese empujón que necesitabas, pero nosotras debemos de cuidar nuestra integridad y no debemos mostrar nunca lo que realmente somos. En tu corazón tú sabes lo que eres y tienes toda una vida por delante, ¿sale? Para crecer, para aumentar esa energía, puedes llegar a ser la bruja más poderosa si tú así te lo propones. Ok, solamente no muestres lo que realmente eres. Sí. Porque la gente no siempre lo sabe entender. ¿Sale? Sí. Juanita. No seas mala. ¿Te estás bien, Naomi? Sí. ¿Sí? Sí. Vi que te empezaste a elevar. Sí.
¿Se empezó a elevar, Juanita? Sí. ¿Por la energía que pasaste? Sí. Juanita, ¿me enseñas tus manos? ¿Por qué? No, nada. Ahorita te digo. Este... No sé si quieras que le muestre lo de la canasta. Traigo regalos para ella. Sí, Juanita. Y quisiera dárselo. No mames. ¿Pusiste inciensos, Juanita? Sí. ¿Sí? Sí, porque le traje ahí inciensos. A ver, vente, Naomi. Para que te... Le traje los inciensos. Tú sabes que algo que me caracteriza mucho es los inciensos. Y yo le traje muchos a ella. Muchos. Todos estos inciensos, pues ella ya los sabe utilizar. Sí los sabes utilizar, Naomi. Y su protección. Limpies tu casa, limpies tu trabajo, los puedes usar cuando estás trabajando para ahuyentar como las malas vibras, las malas energías. Sale esta veladora puesta, a mí ya después te voy a explicar bien. Esto es para que limpies tu hogar, tu casa de malas vibras y la protejas. Sale, esto es muy especial porque es un mazo igual al que yo traigo, parecido. El tuyo es de 7 potencias porque eres todavía muy pequeñita y necesitas más protección. Ya viene curado y ritualizado por mí y para mí sería un honor que tú lo trajeras. Y traigo algo, Misael, muy especial para ella. ¿Qué, Juanita? Traigo un sonajero de la abundancia. Ah, de lo que vimos en el ritual porque ella no pudo estar. Sí, no pudo estar. Es para ti. De verdad, gracias. Con mucho amor, con mucho cariño, y lo hice pensando en ti. Yo sé que eres muy pequeña, pero necesitas muchas protecciones. Y pues traigo muchas protecciones, Misael. Muchas cosas. Sin querer, a veces uno nunca sabe lo que traemos. Traigo abre caminos en spray y traigo levanta negocio. Y ella estaba diciendo que le estaba yendo un poco mal. Te va a ayudar mucho en tus trabajos, Naomi. Sí. En tus trabajos, para ti misma. Te van a ayudar. Me habías dicho... Este es un bálsamo para la santa. Me habías dicho que te hacían falta cosas como inciensos, todo ese tipo de cosas. Y bueno, yo no le comenté a Juanita, pero ella te quiso traer eso para regalártelo. Espero y te sirvan para tus trabajos. Una veladora que le puede servir a ella mucho. Es una veladora muy poderosa para romper muchos hechizos de maldad. Y a ella le puede servir mucho de protección también. Juanita. De protección muchísimo. Muchas cosas de protección. Consejo que le bueno, ya aparte de lo que le diste ahorita que ella se empezó a elevar, ¿qué consejo? Si gusta levantarte, Naomi, para yo que con tus cosas. Yo le estaba comentando a ella que nosotras como brujas, no es bueno que ella muestre todo su poder, que no es bueno que ella muestre todo lo que ella sabe hacer y lo que es capaz de hacer. Es muy pequeña aún y no tiene malicia, ella es muy inocente y no sabe la maldad del mundo, la maldad de la gente todavía. Entonces, ella debe de guardarse ciertas cosas y no decir y no mostrar todo lo que ella realmente puede hacer. Okay. Porque puede ser, la gente la puede utilizar para cosas negativas. Yo desde la primera vez que estuve en un trabajo contigo, te dije que había cosas que tú no sabías de mí. Ajá. Y hay muchas cosas que aún no sabes. Entonces, es algo que yo le quiero transmitir a ella, que ella necesita no decir todo. Yo le dije a ella, ella está muy pequeña, todavía tenemos una vida por delante, ella va a seguir aprendiendo. Puede llegar a ser lo que ella quiera en esta vida. Puede llegar a ser la bruja más poderosa que ha existido. Porque nosotros vamos aprendiendo día a día, vamos aprendiendo, vamos agarrando más fuerza, nuestra energía se puede ir potencializando más hasta llegar a ser capaces de dar energía de un cuerpo a otro cuerpo, energía vital. ¿Sentiste la energía de Juanita, Naomi? Sí la sentí. ¿Tanto así que fue lo que te impulsó a querer volar? Lo que pasa es que en el ritual... Van dos veces que yo la veo volar, Juanita. Lo que pasa es que en el ritual, ella, su energía de ella es muy buena, muy pura. Mi energía es más
no quiero decir la palabra fuerte, pero mi energía es diferente a la de ella. ¿Hubo un choque, Juanita? Hubo un choque de energía, exactamente. Por lo tanto, su energía de ella pues se debilitó por obvias razones. Pero es una bruja muy poderosa, porque en otro momento, cualquier otra persona o otra bruja que no tuviera el poder que tiene ella, hubiera caído peor. Y desde el principio... Entonces, y tienen energía muy pura, Juanita. Muy fuerte, porque aguantó casi hasta el final del ritual. Aguantó casi hasta el final. Ya ahorita yo la voy a dejar que haga su trabajo. Le estuve explicando algunas cosas. Algo que voy a comentar y que a lo mejor no debería. Ajá. Cuando yo paso energía, puedo comunicarme con ella. Ajá. Puedo darle mensajes. Entonces yo le di algunos tips a ella que no se pueden dar en cámara. Ok. Uh-huh. ¿Los pudiste percibir así, Naomi? Sí. Ok. Ok. ¿La dejamos, Juanita? Sí, sí. Voy a dejarte esto. Deja que vengan uno de los dos. Te dejamos, Naomi, para que hagas tu trabajo. Espero te gusten tus regalos. Sí, espero y te gusten, te sirva lo que te enviaron. Así como lo enviaron, pues bueno, yo te lo traje con todo el cariño. Todo el cariño, la verdad, te has ganado el corazón de nosotros. Y pues bueno, espero que con tus trabajos sigas ayudando a personas y sobre todo sigas ayudando a tu familia y a tus hermanitos. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias, Naomi. Fue para mí un honor de verdad estar presente contigo, sentir esa energía tan fuerte, y yo sé que vas a llegar a ser muy grande, vas a llegar a ser lo que tú quieras hacer en esta vida, lo vas a lograr, porque tienes todas las cosas y la fuerza para hacerlo. Y yo estoy para apoyarte, para ayudarte. Cualquier cosa, me puedes contactar. Fue un placer para mí. Energéticamente te puede contactar, Juanita. Sí, porque hicimos una conexión. Gracias, Naomi. Muchas gracias. Te dejamos. Bye, gracias. Cuídate, Naomi. Igualmente. La dejamos trabajar, Juanita. Sí, 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 la dejamos trabajar. Yo sentí esa conexión cuando yo le pasé energía, energía vital. Juanita, ahorita quiero hablar contigo. ¿De qué? Me dio mucho frío, como que se me bajó la temperatura del cuerpo mucho y estoy temblando, tengo mucho frío. Juanita, lo que yo pude sentir. ¿Sentiste mi energía? Sentí todo, Juanita. Sentí tu energía por acá, Juanita. Sentí tu energía, sentí la de ella. Me aguanté, Juanita. Me aguanté muchísimo, me aguanté. No sientes que corra ningún peligro aquí, Juanita, ella. No. No sienten. Y aparte vienen sus custodios. Ajá. Son gente que saben cuidar. Y son bravos, son bravos. Sí, sí, sí. Aunque les pegue unos cagadones. El otro día le pegó un cagadón a uno. Que porque se andaba haciendo. Es muy fuerte. Va a llegar a ser una bruja muy poderosa. Muy poderosa realmente. Entonces, pues. Tengo mucho frío, mucho frío. Tengo mi energía toda. Juanita. A ver, ya me explicaste, se sintió mal por un choque de energía. Un choque de energías que hubo, porque su energía de ella es fuerte, pero por obvias razones... Es una niña, no deja de ser una niña. Exactamente. La pudimos ver, ella juega, Juanita, ella... Es una niña. Pequeña, tiene esos dones, pero es muy pequeña. Tiene que trabajar, ella me lo comentó, tiene que trabajar, Juanita, por ayudar a su familia. Es de una familia, bueno, pues me imagino que de escasos recursos y tiene que trabajar. Se le ve bien bonita su túnica que le regalé. Sí, está padrísima. Nosotros cuando estábamos en la conexión, en la que yo le estaba dando energía vital pues es vida. Estaba regalándole yo energía a ella, pudimos comunicarnos un poquito más y ella está bien contenta y está bien. Juanita, a ver, espérate. Explícame la chingadera. ¿Qué te explico? ¿Por qué se vio una perra luz en tus manos y las de ella? Lo que pasa es que es energía. Es energía. Cuando nosotros somos capaces de... O sea, energía es energía como la energía de la luz. Exactamente. O sea, así la vi. Lo que pasa es que nosotras las dos tenemos un poder similar. Y somos muy similares. Ella me recuerda mucho cuando yo era pequeña.
pasamos por lo mismo, la conexión es la misma edad, tuvimos o descubrimos que teníamos el don. El don, que éramos diferentes, que éramos personas con algo distinto a la demás gente. Entonces, ella recibe un poder, pero ella también tiene uno propio. Y el mío también. Entonces, el choque de esas dos energías. Y la mía, que es más, no poderosa, pero es más fuerte. Pues, más obviamente, fuerte, eres... Soy más grande, o sea... Claro, mayor, la experiencia, todo, ¿no? Y yo he trabajado esa energía y es algo que ella va a aprender. Ella va a aprender, ella después va a ser capaz de dar energía a las personas. Cuando yo doy una energía a una persona normal, no se ve igual que cuando yo le doy energía a una persona que tiene un don. Es algo que quiero sí, 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 bien, porque ahí ese es como un conexión. Como los cables de luz, ¿no? O sea, si tú pones dos los corrientes, dos cables con corrientes, exacto, van a sacar chispa. Así más o menos entiendo. Más o menos. O sea, sí, dos. Porque no es lo mismo, es lo que quiero que la gente entienda. No es lo mismo si yo le doy, por ejemplo, si ahorita yo te doy energía a ti, no es lo mismo que si yo le pasé energía. Sí, 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 porque, o sea, a ver, aquí no se ve ni madres, Juanita. Es diferente. Porque, sí, porque yo no tengo el don, ¿no? Yo no tengo esa energía, no tengo esa, o sea, eso lo mismo que, uh-huh, que tiene ella. Exactamente. Entonces, es algo bien bonito porque mediante cuando yo le estaba dando la energía, nos estábamos comunicando. Y ella estaba llorando. Ella estaba llorando de felicidad y estaba muy contenta. Me decía, es que yo estoy bien feliz y estoy contenta. Pero ella todavía, pues obviamente tiene muchos miedos, muchos temores. Por eso le dije, no puedes mostrarte tal y como eres. Ando ya iba para arriba, Juanita. Ya iba para arriba, la jalé como dos o tres veces. La jalé. Porque ya iba para arriba. Juanita, gracias. No, amigos, déjenme sus reacciones. Faltan 400 reacciones. Déjenme su reaccioncita. Siempre digo lo mismo, siempre que vengo con Juanita. Me quedo con el hocico abierto, amigos. Descubro algo nuevo, con Juanita. Así me quedo, miren, con el hocico abierto. No sabía eso, Juanita. Qué bueno que me lo explicas. Qué bueno que le explicas a la gente que no es con todos. No es con todos. Obviamente es con quien tiene el don. El don. Uh-huh. ¿Sí? Y que lo está desarrollando, que lo está aceptando y que está ayudando a la gente. Juanita, pero era una luz entre blanca y violeta. Uh-huh. O sea, era una luz especial, era una luz. No, yo te lo digo, neta, Juanita, yo soy bien pinche chillón, yo te lo digo y me dan ganas de llorar, sí, porque fue algo bien, bien perro ver eso. Y aparte que transmitimos esa paz, tanto ella a mí como yo a ella, esa paz, yo le transmití mucha seguridad. No, y no solo seguridad entre ustedes, Juanita, creo que, bueno, a mí me lo hicieron sentir porque yo, sí, te lo estoy diciendo ahorita y neta se me cierra la garganta todavía porque fue algo bien chingón ver eso, fue algo bien chingón. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, no, Juanita. Gracias a ti, gracias a la gente, a todos que de verdad yo tenía muchas ganas de venir desde hacía tiempo, pero no había podido porque tenía exceso de trabajo. Entonces, afortunadamente se dio y estoy muy feliz y muy contenta. Me voy muy feliz, con mucho frío, pero feliz. Gracias, Juanita, muchísimas gracias. Nos vamos el domingo, Juanita. Así es. Mucha gente ahí preguntando, Juanita, número de teléfono, cómo se pueden contactar contigo. Okay. ¿Qué tipo de trabajo haces? ¿Qué haces? ¿Qué todo el rollo? De todo tipo de trabajo, tanto bueno como malo, endulzamientos, amarres, enterrar gente, o sea, todo lo que se les ocurra, todo lo puedo hacer. Lecturas de tarot también, todas son por videollamada, mis consultas son por videollamada, para que la gente esté segura, Munra. Porque mucha gente me dice, ¿cómo sé que eres tú? Les mando un audio. Pero pues ellos tienen la inquietud y para mí es muchísimo mejor que la gente. Sí, o sea, la consulta es videollamada. Sí, así. Sí. Y aparte es único número. Es único número. Ajá. A ver, pásaselo, Juanita. Okay. Es más 52-464-205-6956. Más 52-464-205-6956. Ahí está el número de teléfono de Juanita, amigos. Está también su página que está etiquetada aquí en la transmisión, para quien guste contactarla. También protecciones, cualquier tipo de protección que ustedes como el que le regalaste. Sí, como este. No, el ¿cómo se llama? No, el sonajero de la abundancia. Que claro, lleva la medallita. La medalla esta.
es el símbolo que yo traigo. Bueno, yo la traigo, pero no se las puedo mostrar. Es el símbolo este que traigo en mi mano. Es la medallita, ya las tenemos, ya por ahí ya nos las hicieron favor de entregar. Hace mucho frío. Sí. Entonces, ese va junto con el sonajero de la abundancia. Uh-huh. Dice Juanita, te reo a Rosa Gómez, hay que mandar primero el dinero para la consulta, así disculpe. Sí, ¿no? Sí, es por seguridad, porque yo entiendo, mucha gente me ha dicho que los han estafado algo, pero pues a mí también me han estafado, desgraciadamente, pero sí, hay que primero pagar para poder agendar. O sea, hacen el pago, te envían captura, agendas. El ticket, agendamos la cita, ponemos de acuerdo en los horarios y coincidimos. Si se les, me ha tocado veces que a veces la cliente no puede, o a veces a mí se me presentan otras urgencias y de repente sí me ha tocado cancelar algunas citas, pero la gente ha sido muy comprensiva conmigo. Igual yo, si me dicen, ¿sabes qué? No puedo, maestra, por cualquier cosa, no pasa nada, te la reagendamos. Ahí está. Amigos, atentos. Gente de Nayarit, gente de Jalisco, vamos para allá. Vamos para allá. Así. ¿Sale? Si son de allá, amigos, si son de allá, a las personas que son de donde andemos, eso porque me consta, uh-huh, se las cobra más baratas. Así. ¿Es correcto, Juanita? Así. Las consultas. Así es. Las consultas. Así es. Cuando salimos de tour, bueno, a mí me tocó verlo en Puebla. Persona. Que, uh-huh, que les cobraste a la mitad. A mitad de precio. A mitad de precio y las consultas. La limpia es más fuerte. Y aparte es presencial. Uh-huh. Entonces, gente de Nayarit, gente de Jalisco. Jazz, gracias, muchísimas gracias por tu donación de estrellas. Gente de Nayarit, gente de Jalisco, uh-huh, que quiera aprovechar que vamos a estar por allá, pónganse en contacto con Juanita, uh-huh, agéndenle, vamos a estar, ahí les voy a estar, el domingo les decimos dónde vamos a estar, uh-huh, no desde ahorita, el domingo van a ver dónde vamos a estar, gracias, para que agenden el lunes y martes que vamos a seguir en esa ciudad, el día... miércoles nos cambiamos de ciudad, uh-huh, duramos miércoles y jueves en esa otra ciudad y nos pasamos a otra ciudad el resto, uh-huh, del tour. Para quienes sean de allá, aprovechen. Aprovechen, uh-huh, porque Juanita hace las consultas presenciales a mitad de precio cuando andamos en tour, amigos. Así es que ahí está. Muchísimas gracias, Juanita. Gracias a ti, gracias a la gente. Gracias a todos, amigos. Nosotros nos despedimos. Yo me despido. Mil gracias. Ahí van a seguir la página de Juanita. Ahí está el número de teléfono. Gracias, Estrellita Marinera. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que me apoyaron con sus donaciones de estrellas, amigos. Otra vez me quedo impresionado con lo que hace esta mujer. De verdad, me quedo impresionado. Y me quedo impresionado también con Naomi. La neta, amigos, es si pudieran sentir esa... Gracias, Rocío Aguilar, muchísimas gracias por tu donación de estrellas. Gigi Islas, muchísimas gracias. Si pudieran sentir, amigos, creo que pueden llegarlo a sentir a través de la pantalla, pero estar cerca de Juanita, estar cerca de Naomi, de verdad que es una vibra bien bonita, bien chida. Entonces, pues bueno, espero le haya gustado la transmisión. Espero hayamos llegado a las 2,000 compartidas, a las 2,000 reacciones. Si no hemos llegado, Aguilar, gracias por su donación de estrellas. Si no hemos llegado a las reacciones, amigos, déjenme su reaccioncita. Gracias, Aguilar. Déjenme su reaccioncita, amigos. No cuesta absolutamente nada. Banda de YouTube, gracias. Faltan 11 reaccioncitas, déjenme su reacción, dedito arriba, dedito abajo. Gracias, Aguilar. Gracias a cada uno de ustedes, amigos. Ojalá les haya gustado la transmisión. Yo me puse bien. Neta que siento el pecho limpio, amigos. Neta, siento una energía bien perra. Traigo un pinche sonrisón como si me hubiera sacado la lotería, amigos, porque lo que vi o lo que vimos, de verdad que
de verdad que me siento privilegiado de haberlo podido ver y poderlo entender después de que me lo explicó Juanita. Telma, gracias por sus donaciones de estrellas. Gracias a todos, amigos. Ahorita me conecto y echamos una platicadita acerca de esto, amigos. Saludote a todos. Me despido de YouTube. Muchísimas gracias, gente de YouTube. Quedan dos reaccioncitas, gente de YouTube. Gracias. Llegamos al reto en YouTube. Me despido, gente de YouTube. Muchísimas gracias. Bye, bye. Gente de Facebook, gracias de todo corazón.